semana, Karina Novoa y Walter Jiménez tuvieron acceso a un nuevo caso de conflicto de intereses sobre el que la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, tendrá que dar algún tipo de explicación. Estamos hablando de un caso en el que un funcionario es fiscalizado en el Congreso de la República, termina firmando un contrato millonario con la empresa de la esposa de la fiscalizadora. ¿Quién es la fiscalizadora? La congresista, ahora ministra, Carmen Omonte. Estos son los detalles de la historia. El espíritu de la ley va esencialmente en contra de permitir que se aproveche el poder que en un momento se pueda tener con un cargo público para hacerse de beneficios. No se trata de la tantas veces negada actividad en su concesión minera. No está en actividad, todavía no existe en la práctica la empresa. Ellos han iniciado sin autorización una extracción del mineral no metálico. Ni de las convenientes explicaciones para esquivar el espíritu de la ley. Ese mismo espíritu invocado tantas veces por la propia ministra. Por Huánuco, sí, juro. Esta vez se trata del por qué una congresista y su esposo están impedidos de solicitar concesiones mineras según la Ley General de Minería o hacer negocios con el Estado según el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. Lo que pretende lograr es la no injerencia o beneficio de estas personas con el cargo que tiene. Carmen Omonte era, en septiembre del 2013, miembro titular de la Comisión de Fiscalización, en la que ostentaba el cargo de vicepresidenta, cuando se abrió investigación al presidente regional de Loreto, Iván Vázquez. La comisión empezaba las indagaciones sobre el mal uso de recursos públicos contra Vázquez y esa misma semana de septiembre del 2013, su aún esposo, Luis Dyer Ampudia, ganaba la buena pro por 17 millones y medio de soles con el gobierno regional de Loreto. Es decir, el esposo de la investigadora hacía negocios con el investigado. La norma legal actual, que sería la Ley de Contratación del Estado, prohíbe que los cónyuges de congresistas puedan celebrar contratos con el Estado. Los hechos se registraron de la siguiente manera, paso a paso, para entender el espíritu de la ley. En agosto del 2013, cuando se conforma la nueva Comisión de Fiscalización del Congreso, el representante de Perú Posible en ese grupo era Modesto Julca. El 4 de septiembre de ese mismo año, sin embargo, según esta acta de la Comisión de Fiscalización, se produce un cambio a pedido del propio Perú Posible. Julca estaba siendo investigado por nepotismo. Se propone entonces a Carmen Omonte en su lugar, quien además ingresa como vicepresidenta de la comisión, cargo en el que fue elegida por unanimidad. Se ha aprobado, se le invita a la señora congresista Carmen Omonte a que haga, ocupe su lugar. El 11 de septiembre, esta otra acta da cuenta que a las 10 de la mañana empezó la sesión de la Comisión de Fiscalización con la presencia de la vicepresidenta. Para ese día, el Consejo Directivo había acordado solicitar la presencia de Iván Vázquez, presidente regional de Loreto, a la Comisión de Fiscalización para responder sobre los serios cuestionamientos sobre presunta malversación de fondos. Denunciado por el semanario La Verdad en Iquitos. Ese día Carmen Omonte guardó absoluto silencio. No defendió ni cuestionó a Iván Vázquez, pero tampoco informó que la empresa de su esposo por esos días pretendía contratar con el gobierno regional del entonces investigado.
La convocatoria de esta licitación, denominada Contratación de Calaminas, se inició el 22 de agosto del 2013, 20 días antes de esta sesión en fiscalización. Dos días después de esta reunión en el Congreso, el 13 de septiembre del 2013, Aceros y Techos S.A., la empresa del entonces esposo de Carmen Omonte, aparecía ya registrada en la lista de participantes para la licitación pública para vender planchas galvanizadas al gobierno regional de Loreto por un monto de 17.500.000 soles. El 16 de septiembre, la empresa del esposo de Omonte ganó la licitación del gobierno regional de Loreto. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿bajo estas circunstancias Omonte podía ser la fiscalizadora de la institución que acababa de contratar a su entonces esposo? ¿Se puede fiscalizar bajo estas condiciones? No solamente en este caso, en ningún otro proceso, en ningún otro negocio que he formado parte, ni he mentorado, ni he tomado ninguna espacio de decisión. Según esta otra acta del 16 de octubre del 2013, un mes después, Iván Vázquez acudió a este grupo de trabajo parlamentario para dar cuenta a los fiscalizadores sobre las denuncias periodísticas sobre corrupción en su contra. Carmen Omonte estuvo sentada desde muy temprano, en silencio absoluto, sin ninguna pregunta para tratar de aclarar las denuncias de malversación de la plata de todos los peruanos. Ni una sola, a diferencia de otras reuniones. Incluso ese mismo día, el presidente regional de Huánuco acudió a la misma comisión y la ahora ministra le hizo varias preguntas sobre los cuestionamientos, mientras que con el siguiente invitado permaneció callada. Al entrar al Congreso, no me acuerdo si fue el 2011 o el 2012, tuve parte muy activa para que se conformaran comisiones de investigación para los gobiernos regionales de Ancash y Loreto. Me acuerdo perfectamente de una votación para ser investigado y quedaron estos dos gobiernos regionales. Ministra, usted me está diciendo que impulsó desde siempre la investigación a los gobiernos regionales, pero cuando estuvo presente Iván Vázquez en la Comisión de Fiscalización por Corrupción, usted no le hizo ninguna pregunta. Yo nunca estuve, nunca fui de las congresistas seleccionadas para formar parte de la Comisión de Fiscalización. A mí se me dio esa encargatura, esa responsabilidad en un caso puntual. Yo no estaba al tanto de los demás procesos. Claro, pero yo le estoy hablando de documentos oficiales. Las transcripciones son oficiales, es decir, es lo que usted habla o no habla. Entonces, usted mantuvo silencio. No estaba presente en la mayoría de las reuniones, estuve muy poco tiempo, realmente no me acuerdo. Una semana después, el 13 de noviembre del 2013, la congresista Omonte dejó la comisión de fiscalización a pedido nuevamente de su grupo parlamentario. A propuesta de Perú Posible, sale como titular de la comisión de fiscalización la congresista Omonte e ingresa como titular el congresista José León. Obviamente no podría haber ninguna relación mía de a favor o en contra, simplemente de desconocimiento porque estaba al margen, más aún porque ya estaba dentro del proceso de divorcio. Claro, ministra, pero claro, formalmente usted seguía casada. ¿Por qué no informó a la Comisión de Fiscalización que Karina, se estaba presentando Karina, esta licitación? No puedo informar de lo que no sé, Karina. Podría alegar la ministra Omonte que no conocía de los negocios de su entonces esposo, podría decir que no estaba enterada. ¿Puede una fiscalizadora estar tan desconectada de lo que sucede con su propio trabajo? Luis Dyer fue esposo de Carmen Omonte hasta el 23 de diciembre del 2013, es decir, estaban casados cuando la empresa de la que él es presidente del directorio contrató con el gobierno regional de Loreto. Los cónyuges, en este caso, no pueden venderle al Estado de manera directa, correcto, pero tampoco a través de personas jurídicas de las cuales estos sean miembros de sus órganos de administración. Un presidente de directorio es parte de uno de los órganos de administración de una persona jurídica, en este caso del directorio.
Según información actualizada de registros públicos, su ex esposo aún ostenta el cargo de presidente del directorio de Aceros y Techos S.A. desde el 30 de marzo del 2012 hasta el 31 de marzo del 2014. La sanción prevista en la Ley de Contratación del Estado es la inhabilitación para poder venderle al Estado. Es exactamente el espíritu de la ley: cautelar, prevenir que una posición de alto cargo pueda influir a favor de un esposo o de familiares cercanos, y para garantizar que todos los funcionarios de alto nivel sean, como corresponde, absolutamente transparentes. Y para cerrar con broche de oro este festival de conflictos de interés, resulta que el abogado de la ministra Omonte, el doctor Aníbal Quiroga, sí, el mismo que ha aparecido en diversos medios de comunicación a sostener que el caso Omonte respecto a las concesiones mineras no sería irregular, resulta que es a su vez el presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. Y si bien es cierto, su ámbito de control alcanza solo a funcionarios públicos, no a congresistas, lo que nos preguntamos es, ¿cómo haría el doctor Quiroga ante la eventualidad de que tuviera que realizar informes sobre los funcionarios que otorgaron la concesión minera a Carmen Omonte, o un informe sobre la actuación de los funcionarios del gobierno regional que firmaron contrato con el esposo de la ahora ministra? ¿Cómo haría de darse el caso? Un poquito más de transparencia no caería mal, por supuesto. Y la ministra nuevamente dice que no sabía nada. ¿Le creemos? Vamos ahora con otro tema.